En el marco del 13º Encuentro Internacional de Periodistas, como parte de las actividades de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, el director de Notimex, Alejandro Ramos Esquivel, lamentó que las agencias se encuentren fuera de los modelos educativos, a pesar de que sus productos informativos son de gran relevancia. La digitalización no son los instrumentos, esos son herramientas. No hay que confundirse. Hay una confusión muy grave y sobre todo incluso en los medios periodísticos, pues piensan que los smartphones y las computadoras van a hacer todo. No es cierto. Esos son instrumentos, como antes fue la máquina de escribir, como fue un micrófono. Entonces son instrumentos, pero en un micrófono tampoco habla solo. Transmite lo que escucha, lo que dice quien lo está utilizando. Entonces, es bien importante, yo sí quiero ser muy enfático en esto, que no se queden con esta confusión, porque incluso en las universidades y en las escuelas prevalece esa confusión. Bueno, y sobre todo en el caso de las agencias de noticias, pues realmente prácticamente en los planes de estudio no existen las agencias de noticias, lo cual es un grave faltante, porque ahí si generan el 80% de la información que se consume en el mundo, de los productos informativos, pues realmente son bien importantes. Durante la presentación del libro Periodismo del Siglo XXI, Notimex, Ecosistema Digital, Leticia Mancilla, coautora de texto y subdirectora de información legislativa de Notimex, aseguró que el libro refleja los avances en las formas de comunicación. Los modelos de comunicación han cambiado de una manera tremenda. Ya no es solo la inmediatez. Notimex refleja eso en este libro. Cómo han cambiado esos paradigmas, cómo los medios tradicionales están perdiendo audiencia ante la aparición de dispositivos digitales, la digitalización de la comunicación, la aparición del Internet. Refleja un cambio tremendo. Por su parte, la periodista Esther Arzate comentó que el texto funge como una guía para los estudiantes de periodismo y destacó que las nuevas herramientas no pueden sustituir el trabajo de las personas. Queremos dar por descontado en este libro que la tecnología no hace todo el trabajo, que el periodista, a pesar de que ahorita ya hay periodistas robots que están siendo utilizados por la agencia AP, no nos van a sustituir, que entendamos que van a ser un apoyo, que están siendo un apoyo todas estas tecnologías y seguramente los robots, pero ojalá nunca alcancen la posibilidad de tener esa sensibilidad, de tener ese acercamiento con la persona, porque los periodistas trabajamos justamente con las personas. Finalmente, Alejandro Ramos destacó que el interés de Notimex es promover este conocimiento entre estudiantes y dar una aportación de lo que es el periodismo de antes y el periodismo actual. Notimex. Cuentas de Twitter, de Facebook, para que ustedes puedan consultar, interactuar con ellos.